neta, amigo, no estoy bien porque estoy operado. Ya. Pero tengo que verme obligado a apoyarle a mi hermana en este momento difícil que está. Ya. Por eso pido, por favor, que el general nos reciba, ya, para que converse con toda la directiva del barrio, ya, y así podemos arreglar con buena forma, porque el barrio también está amargo con la señora, porque no es justo lo que ha hecho. Llora de impotencia y preocupación por la situación de su hermana, que se encuentra en la cárcel. Familiares, amigos y vecinos de Miriam García salieron en marcha de protesta a su favor luego de que ella fuera recluida en el penal de Jauja por una pareja de vecinos que la acusaron de agresión. Cadena Noticias se trasladó hasta la región policial Junín, precisamente al frente de esta entidad policial se está realizando una protesta por los vecinos que están viniendo del distrito de El Tambo. ¿De dónde exactamente están viniendo? ¿De dónde están viniendo? De Aguas de las Vírgenes. Pedimos justicia por Miriam García. ¿Esto por qué? La foto de estos dos señores, ¿quiénes son? El señor Andrade Guzmán tiene bastante influencia porque trabaja en Perito. Cuando su esposa agrede a la señora Miriam Guzmán, le ponen la mano, le rompen la nariz y no hay justicia para ella. Que la señora recapacite, policía recapacite y se arregle en buena forma, por favor. Es lo único que le pido, por favor. Ya que se deje de calumnia, que deje de mentir a ustedes, ya todos somos humanos. Ya. Y nadie está libre de lo que le puede pasar. Señor, usted llora de impotencia de todo lo que está sucediendo en su familia. Yo más que nada sur, porque yo soy el hermano mayor de todos. Ya. Entonces, yo estoy mal también, no estoy bien porque estoy operado. Ya. Pero tengo que verme obligado a apoyarle a mi hermana en este momento difícil que está. Los vecinos denunciaron que Juan Jesús Andrade Guzmán, por ser policía, tendría influencias con las que ha conseguido encarcelar a Miriam García por problemas prácticamente domésticos. Ella fue detenida desde el sábado 3 de septiembre. ¿Qué diría ese policía? Que es un pobre y triste desgraciado, que es un maldito. ¿Cómo se permite mover? Se maneja jueces, se maneja fiscales, se maneja a su manera. Dos primos que son abogados no han querido enfrentarse con él. ¿Por qué? ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen respeto? ¿O qué pasa, señorita? Para los pobres no hay justicia. Para los pobres no hay justicia. Pero sí para los amarrados sí tienen plata. Nosotros somos los vecinos pasivos y cualquier cosa se arregla con palabras y no con violencia, menos con calumnia. Con calumnia no, que todos sean verdades, no calumnia. Luego de varios minutos de protesta en la sede policial Junín, fueron recibidos por el asesor legal del general, quien manifestó que evaluarán esta denuncia. Además, les pidieron denunciar el caso en inspectoría. Dicho ahora que hasta van a tomar cartas en el asunto con el señor Andrade y que tenemos que denunciarlo a inspectoría.